Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos abierto nuestra aula virtual. Continuamos con el programa de educación médica continua del segundo curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha. Continuamos con el módulo de insuficiencia cardíaca. En breves minutos vamos a iniciar. Sin embargo, recordarles que este es un curso que cuenta con aval universitario. Por lo tanto, debemos cumplir con la asistencia en horas curriculares con el 80% y finalizado el módulo, ustedes recibirán en su correo electrónico la evaluación correspondiente a cada uno de los módulos para que al final del curso puedan recibir sus diplomas tanto de asistentes o asistentes aprobados. Recordarles además que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Le recomendamos, por lo tanto, tratar de conectarse a una red Wi-Fi estable para que su señal sea aún de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después, retornará al aula. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja. Allí podrá realizar sus preguntas o sus consultas al speaker, mismas que serán resueltas finalizada la conferencia. El día de hoy, el moderador de la conferencia es el doctor Marlon Aguirre, quien le invito, por favor, a que prenda cámara y micrófono y va a compartir con nosotros importantes recomendaciones. Muchas gracias, doctor Aguirre. Gracias, Pauli. Buenas noches, queridos amigos. Reciban un cordial saludo a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Una bienvenida a este su segundo curso virtual de actualización en cardiología de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Para mí es un honor dirigirme a ustedes y, pues, bueno, dando continuación a este curso, el cual ya se encuentra en su recta final. Recuerden de cumplir su horario y cumplir con sus pruebas que son importantes y que son obligatorias para terminar con éxito este curso. En esta ocasión vamos a tener un tema súper interesante como es la hipertensión arterial, un paso a las complicaciones cardiovasculares. Este tema va a ser disertado por el doctor Giovanni Scorza. El doctor Scorza en breves minutos se va a conectar. Estamos con un poquito de dificultades, pero en un momento lo vamos a hacer. Pero hasta tanto quiero describir su biografía. Giovanni es un médico que obtuvo su título de médico en la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente se especializó en cardiología en el Instituto Dante Pasanese de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Además, obtuvo una formación especializada en tomografía computarizada y resonancia magnética cardiovascular, igualmente en el Instituto Dante Pasanese de Cardiología, y actualmente es jefe de la Unidad Técnica de Cardiología del Hospital Carlos Andrade Marín y también es un médico asociado al Hospital Metropolitano. Con esta biografía y dando unos minutos para que el doctor Scorza se conecte a la conferencia, a esta sesión científica, quisiera antes darles unas breves recomendaciones. Esta plática se va a dividir en tres segmentos: la presentación del doctor Scorza, posteriormente habrá una ronda de preguntas y respuestas. Y tenemos un tercer espacio en el cual lo hemos llevado en estos últimos webinars, la presentación de nuestro próximo congreso de cardiología, el cual lo vamos a adelantar por esta ocasión.
Y les presento, todos ustedes ya lo conocen, a nuestro primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, en unión con la Sociedad Interamericana de Cardiología y la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Asimismo, se desarrollarán las 56 jornadas internacionales en cardiología. El Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, tenemos nuestra página web y ahí la página en donde ustedes pueden acceder a la inscripción y a detalles e información del mismo. Asimismo, recuerden que nuestro congreso, ya faltan apenas 2 días para participar en los temas libres, en los pósters, en los trabajos científicos que ustedes puedan desarrollar y que deseen participar. Así que les invitamos para que en estos últimos 2 días, todavía hay tiempo, aprovechen para enviar sus trabajos. También vamos a presentar un video en el cual, nos facilitan o nos indican una bienvenida al próximo congreso. Adelante, Andy. Hola, soy Iván Mendoza de Caracas, Venezuela y de la Sociedad Interamericana de Cardiología, Consejos COVID-19 y Cardiología Tropical. Hoy quiero invitarlos al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular organizado por la Sociedad Interamericana de Cardiología y la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, a realizarse en noviembre 26 al 28, con un programa excelente donde vamos a revisar todos los aspectos de la prevención cardiovascular, desde la prevención primordial hasta incluso la prevención de la muerte súbita, con los mejores expertos de las Américas. Inscríbete, te esperamos. Perfecto. Entonces, con esta invitación, bienvenido Giovanni, estamos al aire. Con esta invitación del doctor Mendoza, pues todos quedan cordialmente invitados y nos veremos en este congreso. Sin más, le doy la palabra a Giovanni Scorza, ya lo tenemos en pantalla. Hola Giovanni, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Giovanni? Hola, Marlon. Buenas noches. Perdón la demora. Adelante. Un poco de problemas técnicos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, adelante. Sí. Bienvenido. ¿Sí se me escucha? Se te escucha, Giovanni. Adelante. Bienvenido. Claramente. ¿Aló? Buenas noches, doctor Scorza, le escuchamos claramente. Buenas noches. ¿Todos? Se le escucha, muy bien, doctor. Solamente solicitarle, por favor, que apague más bien su cámara para que la comunicación sea más fluida, por favor. Perfecto. Una buena noche con todos. Bienvenidos al segundo curso virtual de actualización en cardiología. Felicitaciones a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, pues por esta gran iniciativa. Para tratar de avanzar y dar continuidad, vamos a comenzar. El tema ahorita a hablar es sobre la hipertensión arterial, un título bastante llamativo, un paso a las complicaciones cardiovasculares. No sé si pueda pasar, por favor. Eso, ahí vamos pasando. Regrésela. Creo que no se puede ir pasando como que fuera PowerPoint. En fin, en esa diapositiva pues se ven
algunas de las evidencias, de hecho, muchísima evidencia que habla precisamente sobre la hipertensión arterial, varias directrices, varias guías de manejo, varios estudios. Tenemos un sinnúmero de información, información bastante actualizada, cambios significativos, podríamos decir, en relación a manejos, directrices sobre muchos parámetros en relación pues a la hipertensión arterial, cambios significativos no existen. Creo que la mayoría como que tienen una secuencia bastante similar, digamos que hilando un poquito fino se pueden ver algunas cosas nuevas. Por favor, cambiar la diapositiva. Un gráfico pues bastante clásico es precisamente ¿qué es lo que puede provocar la hipertensión arterial? A veces es una enfermedad que inclusive, bueno, en mi caso no hipertenso, pero digamos, inclusive en la propia casa con los familiares, los familiares no suelen tomarle mucha importancia, ¿no? Entonces, sí, doctor, soy hipertenso, tomo un X medicamento y bueno, es algo probablemente para lo cual no hay cura, pero que tiene que controlarse y que principalmente pues tienen que controlarse las complicaciones. Y es un poco pues sobre lo que vamos a hablar, complicaciones como la retinopatía hipertensiva, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal crónica, inclusive como una causa importante de enfermedad renal. Y sin duda, pues la enfermedad arterial periférica, la enfermedad a nivel de aneurisma o enfermedad vascular periférica propiamente dicha. Un gráfico bastante clásico hablándonos precisamente sobre el desarrollo de la aterosclerosis, en la cual pues van a lo largo del tiempo a provocarse diferentes alteraciones a nivel del endotelio vascular, inicialmente pues caracterizado precisamente por la presencia, por ejemplo, de células de leucocitos, de glóbulos, la presencia de calcificación, la presencia de cicatrices, agregación de plaquetas. Esto hablando un poco en forma general, ¿no? A la enfermedad arterial, no necesariamente coronaria, sino a la enfermedad arterial propiamente dicha, a esa inflamación endotelial propiamente dicha, pues que va a provocar la hipertensión arterial a lo largo del tiempo. A mí me gusta muchísimo hablar pues sobre este estudio, creo que es uno de los estudios pivotales que nos hablan precisamente sobre los factores de riesgo modificables asociados precisamente a causas o a puntos duros, por ejemplo, como el infarto de miocardio. Pues este es el estudio INTER-HEART, realizado en 52 países. Es un estudio de casos y controles muy extenso, muy grande, donde ustedes pueden ver pues claramente el impacto importante en los diferentes polos o puntos a nivel del mundo que tiene pues la hipertensión arterial. Una asociación de riesgo importante, en este caso de infarto de miocardio, inclusive ajustado para la edad, para el sexo y para el consumo de cigarrillo. Aparte de esto, pues no solo considerar la hipertensión arterial como un absoluto, como un factor de riesgo aislado, un factor de riesgo independiente, sí como un factor de riesgo independiente, como lo habíamos visto, pero también asociado a otras patologías o a otros factores de riesgo cardiovasculares que precisamente fueron identificados de forma muy clara en este INTER-HEART, como por ejemplo el consumo de cigarrillo, la diabetes, la misma hipertensión arterial, la obesidad abdominal, inclusive los factores psicosociales también tienen una contribución de alguna manera importante, y la dislipidemia. A un ladito de este cuadro ustedes pueden ver otro cuadro, inclusive mucho más interesante, donde cuando nosotros vamos sumando diferentes factores de riesgo, dentro de ellos, pues precisamente la hipertensión arterial, ustedes pueden ver cómo ese riesgo va incrementándose de forma exponencial, termina siendo como una
bomba de tiempo, por ejemplo, una persona que fuma, una persona que es diabética, una persona que es hipertensa, que tiene dislipidemia, que tiene varios factores de riesgo, 1, 2, 3 factores de riesgo, 4, o inclusive es obesa, o inclusive tiene alteraciones, pues también psicosociales, como por ejemplo fenómenos patológicos como la depresión, pues se ve cómo exponencialmente va aumentando este riesgo cardiovascular. Estudios pivotales, inclusive en los cuales pues tenemos datos de prevalencia propios, como el estudio Carmela, pues ya nos hablan al 2008 de una prevalencia de hipertensión arterial del 8.6%, que no se encuentra pues muy lejos, por ejemplo, de realidades como la de Lima, como la de Ciudad de México, como la de Bogotá, bueno, pues siendo mucho más alta, como ustedes pueden ver ahí en Argentina, en Santiago de Chile. Adicionalmente, pues, aparte de la hipertensión arterial, siempre pues tratar de irla correlacionando con otros factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial y la diabetes, la hipertensión arterial y el consumo de cigarrillo. Esos datos que ustedes ven ahí, pues, son propios de las prevalencias en aquella época en este estudio en Quito, ¿sí? En comparación a otras ciudades como Barquisimeto, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Santiago de Chile. Inclusive datos bastante interesantes en relación a las prevalencias para la categorización, como por ejemplo por score de Framingham, ¿no? Ustedes pueden ver que aquí aparentemente, digo aparentemente porque ya son más de 10 años de este análisis, pues tenemos un 83% de prevalencia de pacientes que tienen un riesgo bajo, es decir, menos del 10% de tener un evento en los próximos 10 años, 5.5 riesgo intermedio y alto del 11.2%. Pero no es solo importante hablar en sí de la hipertensión arterial propiamente dicha. Este es un gráfico que me pareció muy interesante, tomado de la directriz brasileña de cardiología publicada en el 2016, donde nos habla ya de una prevalencia importante de prehipertensión arterial. Bueno, pues aquí en este análisis no se encuentra el Ecuador, pero hay algunos países representativos en Latinoamérica, como por ejemplo en el Brasil, donde se ve una prevalencia de prehipertensión del 30.7%. Y mucho más interesante, vean pues ustedes aquí en este gráfico, cómo no es una prevalencia despreciable, ¿no? Se ve inclusive una incidencia de riesgo de enfermedad cardiovascular en estos pacientes ya prehipertensos. Aquí en estos diferentes estudios, pues en este metaanálisis, ustedes pueden ver cómo ya sobrepasa, digamos, la línea de protección y se empieza a ver ya una incidencia de riesgo para enfermedad cardiovascular en pacientes con prehipertensión arterial. Es importante, pues, sin duda, que aparte de tener los datos estadísticos, conocer las prevalencias, saber que la hipertensión arterial e inclusive la prehipertensión arterial, pues, ya nos aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pues no nos olvidemos, pues, precisamente de hacer una evaluación inicial minuciosa, un examen físico adecuado, identificar factores de riesgo cardiovasculares adicionales importantes, como el caso de la edad, por ejemplo, hombres sobre 55 años, mujeres sobre 65 años, el consumo de tabaco, la dislipidemia, la diabetes mellitus, la historia familiar prematura de enfermedad cardiovascular. Y pues sin duda también una evaluación clínica y de laboratorio inicial que nos va a ayudar muchísimo para ver si es que hay o no, por ejemplo, enfermedad de órgano blanco o alteraciones por enfermedad de órgano blanco subclínicos o clínicamente ya manifiestas, ¿no? O ver inclusive la presencia de otras enfermedades asociadas. Siempre no olvidarse de realizar una estratificación del riesgo global cardiovascular e inclusive, pues, dentro de la historia clínica y dentro del mismo examen físico, evaluación para indicios de la sospecha de hipertensión arterial secundaria, pues, como sabemos, suele ser bastante subdiagnosticada.
Lo mismo en relación a la identificación de factores agravantes de riesgo cardiovascular. Habíamos hablado precisamente de la historia familiar prematura, la presencia de síndrome metabólico. Fundamental en estos pacientes la pesquisa, la investigación de microalbuminuria o de albuminuria, microalbuminuria entre 30 y 300 miligramos por gramo o albuminuria sobre 300, la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo, analizado por un electrocardiograma, un examen de imagen como un eco, por ejemplo, ¿sí? O inclusive la utilización de estratificadores de riesgo cardiovascular de imagen, como por ejemplo la medición de la íntima mediocarótida o la cuantificación de calcio a nivel coronario. Inclusive hallazgos que pueden hacerse en un consultorio con el índice tobillo-brazo suelen ser un norte bastante interesante, pues para nosotros poder estratificar mucho mejor el riesgo cardiovascular. Un gráfico bastante familiar, bastante conocido pues por todos nosotros, es precisamente este de acá. No solo ver el valor de la presión arterial, sino tratar de analizar la hipertensión arterial en el contexto del paciente, tanto, por ejemplo, por sexo, por edad, por el consumo o no de cigarrillo. De hecho, pues lo que se recomienda es la estimación de este riesgo cardiovascular, principalmente en personas pasados los 40 años, a menos que automáticamente, pues por algún motivo, como por ejemplo una diabetes, sean categorizados como pacientes de riesgo alto o de riesgo muy alto. Algo bastante parecido, ¿sí?, al gráfico previo, tratando de hilar pues un poquito más fino, pues precisamente esta estratificación del paciente hipertenso de acuerdo a factores de riesgo adicionales, presencia de lesión de órgano blanco, de enfermedad cardiovascular o renal o inclusive diabetes. Es muy interesante, pues pueden ver que la mayoría de las franjas ahí se encuentran en color rosadito, de riesgo alto, de riesgo muy alto, y de hecho son la mayoría de pacientes, ¿no? Ustedes pueden ver pues cómo cambia 180 grados un paciente con una presión de 130 y 989, por ejemplo, sin ningún factor de riesgo adicional, a ese mismo paciente pues ya teniendo presencia de enfermedad o de alteraciones de órgano blanco, enfermedades cardiovasculares. Se me ocurre un paciente con cardiopatía isquémica o con un aclaramiento pues de creatinina más bajo o más diabético, en el cual pues ya sería catalogado como un paciente con riesgo alto. Un poco caprichoso, un poco complicado hablar un paso a las complicaciones cardiovasculares de la hipertensión arterial. Yo creo que la hipertensión arterial pues precisamente es eso, ¿no? Es hablar de complicaciones cardiovasculares, independientemente del paciente estar sintomático o no. Es precisamente inducir un impacto clínico importante a largo plazo en ese paciente hipertenso, ¿sí? Que sería más o menos a lo que precisamente estaría enfocada esta charla. Me van a disculpar si hay un poquito de dificultad al análisis de algunas diapositivas. Estoy ahorita haciendo el análisis de las imágenes en la camarita del teléfono. Tuve un poco de problemas con mi computador hoy, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Este es un cuadrito bastante interesante, donde ya viéndolo, digamos, en un todo, pues hablamos de una evaluación del riesgo cardiovascular adicional en el paciente hipertenso. Quiero que se fijen en el bloquecito azul donde dice paciente con diagnóstico de hipertensión arterial. Hacia el lado derecho nos habla de una presión arterial inferior a 180-110. Si el paciente es diabético, pues automáticamente está colocado dentro de un paciente o como un paciente de alto riesgo, ¿sí? Si este mismo paciente no es diabético, pues hay que identificar ya antecedentes de, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, insuficiencia renal sobre estadio 4 o una relación albúmina-creatinina sobre 300. Si el paciente pues tiene eso, nuevamente a la franjita de arriba, riesgo alto. ¿Sí? Si el paciente no tiene eso, seguimos hurgando un poquito más.
Vemos si va, por ejemplo, a tener enfermedad o lesión de órgano blanco caracterizado por hipertrofia del ventrículo izquierdo, un índice tobillo-brazo menos de 0.9, aumento en la placa espesura a nivel carotidio, una enfermedad renal crónica estadio 3, una relación albúmina-creatinina entre 30 y 300. Si es que tiene, pues lo mismo, va a la franjita de arriba. O si es que el paciente no tiene, pues vamos a ver el número de factores de riesgo asociados. Si tiene más de 3, nuevamente a la franjita de arriba. Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo asociado y tiene una presión sistólica entre 130 y 139 y diastólica entre 85 y 89, pues sin un riesgo cardiovascular adicional. Si este mismo paciente, pues no es que no tiene ningún factor de riesgo asociado, sino tiene entre 1 y 2 con la misma presión del que no tiene, este ya termina siendo un bajo riesgo. Y aumentando un poquito la presión con estos mismos factores de riesgo, pues ya terminaría siendo un riesgo moderado. Y este mismo paciente con una presión más elevada entre 160 y 179 y la diastólica entre 100 y 109, pues ya terminaría siendo un paciente con riesgo alto. Termina siendo un poquito engorrosa la tabla, ¿sí? Sobre todo hablándola así en una diapositiva, pero si ustedes la ven con un poquito más de calma, pues va a ser mucho más fácil. A veces, claro, en un ambulatorio, por ejemplo, público, termina siendo un poco más complicado tratar de hacer un análisis de esta manera en todos los pacientes, pero es importantísimo tratar de ir detallando esto. Si todos los pacientes, pues, terminarían, o la mayoría terminarían después de hacer una adecuada estratificación y evaluación, siendo un riesgo alto, pues la conducta también va a dar una vuelta a 180 grados, tanto desde el punto de vista no farmacológico como desde el punto de vista farmacológico. Adicionalmente, pues es importante que los pacientes que tengan enfermedad aterosclerótica o un equivalente, ¿sí? Y que sean catalogados, pues, como alto riesgo, como se lo había explicado acá, pues sean tratados como tal. Y si no, pues sin duda, utilizar precisamente, por ejemplo, el score global de riesgo. Ahí les puse una capturita de los muchos que hay. Creo que este de la OPS es uno de los más extrapolables, podría decirse así, a nuestra realidad. Y bueno, pues dependiendo precisamente los diferentes parámetros, las diferentes variables clínicas, paraccionando en un score global de riesgo inferior al 5%, entre el 5 al 10%, sobre el 5 al 20%, sobre el 20%, y dependiendo de eso, pues también nosotros ir ahondando no solo al tratamiento antihipertensivo, sino precisamente al manejo multidisciplinario y de comorbilidades de cada uno de nuestros pacientes. Esta es una revisión que me parece bastante interesante, ya publicada hace algunos años por el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario, por el doctor González Juan Atey, pues donde nos habla precisamente sobre ese paso que estamos conversando ahorita, ¿no? De la hipertensión arterial a las complicaciones cardiovasculares, ¿sí? Y que, bueno, pues precisamente van a estar basadas, así como nosotros vemos este gráfico, por la identificación de factores de riesgo en un paciente hipertenso que eventualmente, pues, necesitó nuestros pacientes, pues, serían adecuadamente tratados en estas iniciales fases. Bueno, perfecto, no evité que sea hipertenso, hay factores ahí un poco más arraigados en este paciente, una enfermedad poligénica, multifactorial, hay factores de riesgo, los identifiqué, traté de cambiarlos, o a lo mejor ya hubo un daño orgánico subclínico, hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, pues yo ya puedo ir bajando esa presión arterial, ir controlando adecuadamente esa presión arterial y evitar precisamente esa progresión. Ustedes sí ven cómo inclusive el color va cambiando, una enfermedad clínicamente ya manifiesta, caracterizado por la presencia de angina, eventos cerebrovasculares, proteinuria, disfunción renal, diabetes mellitus establecida. De hecho, suele pues
estar acompañado ya en un cierto grupo etario la presencia de diabetes mellitus e hipertensión arterial, y con eso pues lógicamente la morbimortalidad también encontrarse disparada a lo largo de los años. O inclusive ya hablando de eventos cardiovasculares como infartos, ictus, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal terminal, e inclusive ya hasta llegar a la muerte. En el caso de personas que ya tuvieron un evento cardiovascular, pues ya no hablar de prevención primaria, sino ya de prevención secundaria, o inclusive pacientes ya con insuficiencia cardíaca avanzada, esos pacientes hipertensos que tuvieron un infarto, que dejaron un pedacito de músculo con cicatriz, que desarrollaron una falla ventricular súper baja, y pues va cambiando completamente el panorama de estos pacientes. Entonces, lo importante de hablar de este paso, podría decirse que nuestra labor como cardiólogos, como clínicos, como internistas, como médicos familiares, es evitar este paso. Evitar este paso a las complicaciones, consultorio a nivel comunitario, para que entiendan la importancia de manejar adecuadamente la hipertensión arterial. Un gráfico de alguna manera parecido, enfocado desde otro punto de vista, en relación un poco más ya a la selección del fármaco, en la cual pues vamos a tener diferentes objetivos que pueden estar direccionados, por ejemplo, a una prevención específica. Pacientes ya, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, infarto, con ictus, ¿qué hacemos? ¿Qué le damos? ¿Qué utilizamos para controlar esa hipertensión arterial? O dependiendo de la situación clínica, el paciente tiene angina, es un paciente con síndrome metabólico, con ictus, con insuficiencia cardíaca, con diabetes mellitus, como sin nefropatía. Evaluar siempre las características demográficas. ¿Es una persona de raza negra? ¿Qué edad tiene esa persona? ¿Está en etapa de gravidez o no? Y lógicamente evaluar también la regresión o el retraso en la progresión de la lesión del órgano diana. Precisamente ese paciente ya con disfunción renal, que está con microalbuminuria, o un paciente que ya tiene proteinuria o hipertrofia del ventrículo izquierdo, o aterosclerosis asintomática, o hubo ya un deterioro cognitivo. Es decir, el análisis en estos pacientes, este paso hacia las complicaciones cardiovasculares, tiene que ser evaluada en un todo, ¿sí? En un todo. Y como ustedes pueden ver, pues aquí en este gráfico, en estas curvitas de sobrevida, en todos los puntos, pues una persona con un adecuado tratamiento, con una adecuada adherencia, pues va a tener menores eventos, ¿no? Versus las personas que en este caso no van a tener un adecuado control, o no van a estar diagnosticados, o van a ser subdiagnosticadas en los diferentes endpoints, ¿no? En eventos cardiovasculares, en el infarto agudo de miocardio, en la insuficiencia cardíaca, en los pacientes con ictus, probablemente hasta esa época de esta revisión, en estos estudios más importantes, más significativos. Y realmente nos podríamos pasar una noche entera, porque información hay muchísima, no hablando específicamente solo de hipertensión arterial, sino guías de manejo, haciendo un consolidado de enfermedades añadidas, pacientes diabéticos, prediabéticos, asociados al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Pues aquí, en la mayoría de las directrices, de las guías de manejo, los caminos son bastante similares, las metas son bastante similares. Pues recuerden que estamos hablando de guías de manejo, no de Biblias, entonces suelen ser un norte bastante interesante. Ustedes saben que ya en el día a día y en la realidad hay pacientes que están fuera de la curva. Entonces, sin duda, pues lo más importante será tratar de ir particularizando cada uno de los casos. Las metas inclusive pues también tendrán que ser particularizadas. Aquí, por ejemplo, nos hablan de targets recomendados de presión arterial sistólica de 130, sí, pero no menos de 120. Yo escuchaba el otro día una charla muy interesante. ¿Cómo nosotros controlamos que un paciente no vaya a tener una presión menor a 120 de sistólica, por ejemplo? ¿Qué pasa si tiene 116 milímetros de mercurio en una presión por ahí aislada? ¿Qué hago? ¿Le bajo? ¿Le subo la medicación? Entonces, hablemos un poco más de promedios, hablemos un poco más de pacientes, hablemos un poco más
de tendencias. Sí, a veces manejar valores suele ser lo más adecuado. Aquí, por ejemplo, nos daban en personas sobre 65 años de edad. Usted puede manejar una presión arterial sistólica, un target entre 130 y 139 milímetros de mercurio, o diastólicas inferiores a 80, pero que no sean inferiores a 70. Todos hemos tenido en el consultorio pues un paciente que aparece con una presión de 60, 65. Como les digo, siempre hay que tratar de particularizar ese paciente. Tal vez ese paciente que no tiene una cardiopatía isquémica de base, o que en los últimos 12 meses, por ejemplo, no tuvo un evento isquémico agudo, manejar una presión arterial diastólica de 60 no me va a incomodar, versus ese otro paciente que ya tiene una presión diastólica un poco más baja, riesgo más de presión de perfusión coronaria pues disminuida, hay que manejar con un poquito más de pinzas. Entonces, las guías, como les estoy mencionando, nos hablan de un norte bastante, bastante interesante, pero no de una Biblia, ¿no? Estamos hablando pues más o menos de perfiles de pacientes, más no de cosas tajantes, sino de tendencias. Lo mismo, hablando por ejemplo en esta directriz, datos bastante similares, claro, un poco más enfocados a ese paciente diabético, a ese paciente con dislipidemia añadida. Ahí me pareció muy interesante esta tablita, yo que soy un fan pues precisamente de la imagen cardíaca. ¿Por qué no utilizamos, no estratificamos más, no reestratificamos más nuestros pacientes, por ejemplo, con un score de calcio coronario? Necesito contraste, baja dosis de radiación, 5 segundos de examen y pues puedo tener datos bastante, bastante interesantes al respecto, inclusive para reestratificar a nuestro paciente. Qué pena, ahorita no estoy yo con el computador, pero aquí hay una imagen con movimiento que ustedes pueden ver más o menos de lo que se trata, el score de calcio coronario. Es un examen realmente bastante útil, inclusive en comparación con otros estratificadores de riesgo, pues ha demostrado, por no decir todos los estudios, en la mayoría de los estudios, ser superior y reestratificar y establecer un pronóstico cardiovascular mucho mejor, mucho más duro, precisamente en los pacientes, sobre todo en esos pacientes pasados los 45 años de edad. Este es un examen, como les había dicho, que no tiene, que no se utiliza contraste. Lo que hace el equipo es hacer inclusive cortes súper gruesos de 2.5 a 3 milímetros, los hace sincronizados por el electrocardiograma y todo lo que esté brillando sobre 130 unidades Hansfield en la topografía de las arterias coronarias, pues precisamente es cuantificado por volumen y por masa para hacer precisamente el cálculo del score de calcio coronario. Muy, muy interesante, ustedes pueden ver pues cómo hay un impacto directo en relación al número de por ejemplo, de vasos afectados, a la cuantificación de calcio. O sea, a la final, a largo plazo, desde el punto de vista inclusive pronóstico, pues va a aumentar de manera significativa todas las causas de muerte. Un estudio bastante interesante, pues que precisamente nos habla de esto, es el añadir la cuantificación del score de calcio coronario a esta corte poblacional, pues que fue hecho en diferentes grupos étnicos, en chinos, en hispánicos, en afroamericanos, en pacientes de raza blanca y con diferentes edades, pues. Y en base a eso, precisamente basados en este estudio, que es el estudio MESA, que es un estudio multiétnico de aterosclerosis, pues conseguir establecer también riesgo cardiovascular con tasa de eventos, tanto para la incidencia de eventos coronarios mayores como para mortalidad. Y como les había comentado, pues es un dato bastante interesante, por ejemplo, para nosotros inclusive conseguir estratificar y reestratificar el riesgo en los pacientes en los cuales pues aplicamos, un score global de riesgo, un score de Framingham, por ejemplo. Ustedes pueden ver aquí en estas curvitas
cómo realmente va a terminar dando una pincelada sensible y específica muchísimo mejor, en este caso, por ejemplo, en estos 7.6 años de seguimiento en 1.330 pacientes. Entonces, hay cosas bastante interesantes, pues, que hay que tratar de seguir ahondando. E inclusive, hay estudios mucho más interesantes donde se habla de periodos, entre comillas, de garantías de pacientes. De garantías me refiero en ausencia de eventos cardiovasculares de pacientes que, por ejemplo, no tienen calcificación de 15 años de garantía. Es como decir, una persona de 50 años, pues hacemos una estratificación, me sale en el 10%, hago un score de calcio, el score de calcio me sale de cero. Y bueno, pues aparentemente, según este estudio, 15 años de garantía con ausencia de un evento, por ejemplo, cardiovascular. Entonces, hay cosas interesantes, ¿sí? Tanto desde el punto de vista clínico, inclusive con el apoyo de análisis de imagen, como es el score de calcio coronario. Esta diapositiva me parece muy interesante, un poquito cambiando de coles a nabos. Es una diapositiva que nos habla de las curvas, precisamente de eventos del estudio SPRINT, que todos deben conocerlo. Pues aquí el objetivo no es decir que el estudio SPRINT tuvo razón. Lo interesante es decir que en el endpoint primario, que fue infarto, que fue síndrome coronario agudo, que fue stroke, que fue insuficiencia cardíaca, que fue muerte cardiovascular por todas las causas, tener una presión arterial menor es mejor, ¿sí? Yo creo que esa sería la interpretación general de este slide, de esta diapositiva, ¿sí? No digo que mientras más baja la presión arterial, independientemente de los targets que habíamos comentado y que son precisamente recomendados por las guías, es mejor. Pero sí, tal vez utilizar ese concepto, ¿no? En un paciente hipertenso, si yo manejo o si yo controlo adecuadamente la presión arterial, toca la falla cardíaca, etcétera. ¿Sí? Y esta es la misma diapositiva, pero que nos habla precisamente sobre qué pasa si yo bajo demasiado la presión. Y fue una de las cosas que vio precisamente este estudio y cosas precisamente por las que fue analizado y criticado, entre comillas, ¿no? Precisamente aumento de riesgo de hipotensión, síncope, alteración de electrolitos, falla renal aguda, entre otras, bueno, tal vez estas las más importantes. Y lo importante aquí sería mantener el equilibrio, es decir, controlar bien la presión arterial, individualizar la terapia médica, particularizar el paciente, irlo colocando tal vez en un cuadrado específico en base al perfil de esa persona, por sexo, por edad, por comorbilidades, por factores de riesgo, y ahí tratar pues de ir precisamente evitando estos pasos hacia las complicaciones de las que tanto estamos hablando. Un gráfico bastante conocido, no voy a andar en detalles, que se los ha conversado bastante bien en charlas anteriores, pero pues las sugerencias de las diferentes combinaciones preferenciales, las combinaciones precisamente no recomendadas y las posibles combinaciones, ¿sí? Dependiendo del perfil clínico del paciente o dependiendo, por ejemplo, ya la complicación establecida cardiovascular que tenga. Algo parecido al gráfico previo, pues dependiendo el estadio de la hipertensión arterial, dependiendo el riesgo cardiovascular, si es bajo, moderado, si es alto, pues ir viendo pues precisamente el chance de hacer, por ejemplo, un tratamiento con monoterapia o ya, por ejemplo, tratamiento no farmacológico, más diferentes combinaciones con dosis bajas, por ejemplo, de fármacos. Y bueno, como les había dicho, dependiendo mucho el perfil clínico y las comorbilidades que tenga, que tenga el paciente. De hecho, yo creo que importante, sí, hablar de hipertensión arterial, pero siempre tener en mente, pues, precisamente estas condiciones clínicas asociadas. Acuérdense que la Asociación de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, por ejemplo, dobla el riesgo cardiovascular y aumenta la prevalencia de hipertensión arterial, por ejemplo. Es un dato súper interesante. Y que, de hecho, este hecho está ligado a la elevación, por ejemplo, en las tasas de sobrepeso,
de obesidad, como por ejemplo el aumento de la población en los pacientes adultos mayores. Entonces, es muy interesante pues hacer el análisis de la hipertensión arterial, pero precisamente en el contexto de la hipertensión arterial y de las enfermedades o de las condiciones clínicas asociadas de hipertensión y de, arterial y diabetes, pues realmente hay cómo hablar un mundo. Por ejemplo, la incidencia de hipertensión arterial en pacientes diabéticos tipo 1, por ejemplo, aumenta 5% a los 10 años de edad, 30% aproximadamente a los 20 años de edad y 70% a los 40 años de edad. O sea, es una cosa bárbara, ¿no? Y hay una estrecha relación, por ejemplo, entre el desarrollo de hipertensión arterial y la presencia de albuminuria en esta población. Y así hay cómo ir pues desmenuzando pues precisamente todas estas condiciones clínicas asociadas. Por ejemplo, en el caso de los pacientes hipertensos y con enfermedad coronaria, por ejemplo, que va a incluir pacientes postinfarto agudo de miocardio o pacientes con angina de pecho que ya tuvieron una revascularización miocárdica, en el tratamiento que habíamos conversado, pues también se debería contemplar preferencialmente, por ejemplo, el uso de beta bloqueadores, IECAS o de BRAS, además de, por ejemplo, el uso de estatinas, de aspirina. Recuerden pues que los beta bloqueadores en esta población demostraron un gran beneficio después del infarto, principalmente en el periodo de los 2 años después del evento agudo. Y así tratar de ir pues desmenuzando todas estas enfermedades y condiciones clínicas asociadas. Por ejemplo, en el caso del evento cerebrovascular, en el tratamiento medicamentoso de la hipertensión, el paciente con un evento cerebrovascular previo, pues, por ejemplo, crónicamente la terapia antihipertensiva, independientemente, es ineficaz. Es eficaz. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si usted mantiene una presión arterial menor a 130-80, usted ya dio un papel decisivo en la prevención secundaria de todos los tipos de eventos cerebrovasculares y de eventos isquémicos transitorios, ¿ya? Entonces, desde que usted ya haya conseguido una reducción de la presión arterial, en este caso, en este contexto, cualquier medicamento antihipertensivo, ¿sí? Y así, pues, inclusive, por ejemplo, hablando ya de los pacientes con enfermedad renal crónica, dependiendo, por ejemplo, si ya tiene o no la presencia de proteinuria o de albuminuria, o si el paciente tiene esto y es diabético, pues usted utilice a lo mejor un IECA o utilice un BRA. Siempre, pues, nosotros tenemos el chance, en base a toda la evidencia que tenemos, pues, de ir particularizando el perfil del tratamiento y precisamente también enfocado a las medidas no farmacológicas. Acordarse, pues, que adicional al tratamiento, pues, es vital, es una piedra angular dentro de las metas, pues, precisamente el manejo de estos factores de riesgo cardiovasculares, el consumo del tabaco, la dieta, la actividad física, el control del peso. Dentro de esto, precisamente, la presión arterial, un perfil glicémico adecuado, un manejo global, un manejo en general. Este grafiquito que les puse al final, pues, me gusta muchísimo. Es una versión moderna de la Divina Comedia, que nos habla sobre el paraíso y el infierno. Yo creo que nadie vive en el paraíso, pero al menos hablando, tratando de extrapolar metafóricamente el tema de la hipertensión arterial y un paso hacia las complicaciones cardiovasculares, pues creo que lo importante es eso, ¿no? Tratar de no dar un paso a lo mejor a que la vida de nuestros pacientes, de nuestros familiares o inclusive de nosotros mismos, pues se vuelva un infierno. Hay una frase bonita que habla que no debemos tener miedo de nada por fuera de las cosas que poseen un real poder para hacer daño, ¿sí? De todo lo demás no hay que temer en absoluto. Creo que eso es lo que tenía que comentarles el día de hoy. Pues si tienen alguna pregunta, estoy a completa disposición. Muchas gracias. Gracias,
Giovanni, por tu magnífica presentación. Te invito a que prendas tu cámara para tener una ronda de preguntas y respuestas. El auditorio, hasta que esperemos las preguntas del auditorio, yo tengo unas dos por hacerte. Y quisiera saber tu opinión al respecto, tu comentario al respecto de un factor súper importante que no se ha comentado, pero que se ha venido estudiando en los últimos años, como es la apnea del sueño. Un factor súper importante y relacionado con hipertensión arterial, con eventos cardiovasculares como infarto, arritmias, eventos cerebrovasculares, y que no clínicamente en el consultorio no es difícil de sospechar la presencia de la apnea del sueño. Entonces, quisiera conocer tu comentario al respecto de esto. Y adelante, adelante, Joel. Sí, gracias Marlon por la pregunta. Sin duda es un tema que no se abordó en ningún slide y que no fue comentado, pero podríamos decir que actualmente inclusive está de moda entre los cardiólogos, entre el área clínica, neumólogos, neurólogos, pues precisamente pesquisar, investigar el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Claro, a veces nosotros tenemos ese paciente con aquel biotipo de roncador, por ejemplo, que ya está con 2, 3 drogas, con dosis bastante elevadas, que no responde, que inclusive en algunas ocasiones ya se ha pesquisado causas secundarias. Parece que tenemos problemas con la conexión de Giovanni nuevamente. De todas formas, comentar a nuestro auditorio que definitivo, paciente roncador, que tiene obesidad, que tiene una circunferencia del cuello mayor a 40 centímetros, o que refiere despertarse a la medianoche con disnea súbita, pues es un paciente que tiene una predisposición a la apnea del sueño. Y como lo dijimos, esta entidad clínica se asocia con hipertensión arterial, con infarto del miocardio, con arritmias cardíacas, principalmente fibrilación auricular y eventos cerebrovasculares de origen cardioembólico. Entonces, a nuestro auditorio, siempre tener presente esta entidad, sospecharla siempre, sobre todo en pacientes jóvenes con hipertensión arterial, y no se diga quienes tienen un biotipo, un perfil clínico para pensar en que está desarrollando o tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Giovanni, ya te tenemos aquí. Adelante, termina con tu comentario. Tal vez si apagas tu cámara, creo que vamos a poderte escuchar mejor. No, no lo conseguimos. Hasta que te reconectes, tenemos otra pregunta que quisiéramos hacerte sobre el score de calcio. Una colega nos hace desde el aspecto público. ¿Qué paciente considerarías tú el mejor candidato para hacerle un score de calcio? Considerando que este estudio es muy importante, sobre todo en pacientes que quieres definir la terapia hipolipemiante. Por ejemplo, un paciente de bajo riesgo cardiovascular y que tiene una dislipidemia. ¿Lo estratificas con un score de calcio? Entonces, creo que este es uno de los candidatos para hacerse este estudio. Entendemos que en la parte pública no se puede hacer tomografía a todo el mundo, lo entendemos, y tenemos que diversificar, tenemos que optimizar los recursos. Entonces, consideramos que un paciente que quisieran estratificar el riesgo con un score de calcio y que sea de un bajo riesgo cardiovascular sería un candidato para hacerlo.
Pues bueno, lastimosamente tenemos muchas preguntas para nuestro expositor. Qué pena que tengamos dificultad con la conexión, pero creo que ahí estamos. Giovanni. No, no te logramos escuchar, lastimosamente. Ok, bueno, qué pena, Giovanni. Lastimosamente no, a veces los problemas técnicos nos imposibilitan desarrollar bien estas conferencias. Pero bueno, ha sido una presentación muy, muy, muy buena. Te felicitamos y te agradecemos por tu participación. Asimismo, no queremos irnos sin antes agradecer a la industria que siempre está apoyándonos en este segundo curso virtual de actualización en cardiología, en este caso PharmaBrand. Así que a todo nuestro auditorio, muchas gracias por su participación. Sigan adelante, sigan contestando sus cuestionarios de estos temas muy interesantes que se han dado durante todo este año. Y nada más nos queda cerrar la sesión científica. Sin más, tal vez tus palabras finales, Giovanni. No se me escucha. Ahora sí, te escuchamos. No. Aló, ¿puedes escucharme, Marlon? Te escuchamos, adelante. Tus palabras finales. Ah, excelente. Bueno, así muy, muy, muy rápido para tratar de responder la pregunta del score de calcio coronario. No sé si tenga unos 30 segundos para poder comentar al respecto. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Aló, aló? Sí, te escuchamos, Giovanni. Parece que hay muchos problemas técnicos. Va a estar bastante complicado poder tratar. Hay preguntas súper interesantes que estoy viendo que nos están enviando. A ver, el tema del score de calcio coronario, desde el punto que la mayoría de centros ahorita, al menos los más grandes, tanto de segundo como de tercer nivel, ya disponen de esto, hablando a nivel público, por ejemplo, de IES, hay, por ejemplo, aquí donde conozco, hay en el Hospital Carlos Andrade Marín, entiendo que también en el Hospital Eugenio Espejo se puede realizar score de calcio coronario. Es importante el examen, porque como les comenté, pues en ese paciente con un perfil de riesgo bajo o intermedio cardiovascular, da un dato adicional muy, 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 muy simpático en relación a la reestratificación de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese paciente de 40 y que me sale con un score de calcio coronario, por ejemplo, de 0, ¿sí? Va a ser completamente diferente a 200 o 300 de cuantificación de calcio. Y más aún si ese mismo paciente, pues, lo coloco dentro de un percentil calculado ya para su edad, para su grupo étnico, para su sexo, pues a lo mejor me va a salir con un percentil mucho más alto. Entonces, las medidas en relación a la prevención primaria, como bien tú lo comentabas, pues van a ser mucho más fuertes o mucho menos. Inclusive las metas en relación a lo mejor yo ya individualizando ese paciente de colesterol en ese paciente, pues va a ser diferente. Y mucho más aún si ese paciente es hipertenso, pues tendré que hacer un acompañamiento un poco más cercano. El mismo ejemplo, por ejemplo, ya no un paciente de 45 años de edad, sino un paciente de 75 años de edad, que yo le hago una estratificación de riesgo y me sale, qué sé yo, del 20%. Le mando a hacer un score de calcio coronario y, pan sorpresa, tiene 0 de score de calcio coronario. ¿Qué paciente tendrá más riesgo en los próximos 2 años realmente de tener un evento cardiovascular? ¿Aquel de 45 años de edad con 200 o 300 de score de calcio o ese paciente de 80 años de edad, sí, con un score de calcio de 0? Entonces, la respuesta es bastante obvia, ¿no?
y nosotros realmente podemos direccionar mucho mejor nuestra terapia, hablando en términos de prevención primaria, de modificación de riesgos cardiovasculares, tratamiento no farmacológico, de una manera mucho más clara. Tiende a ser un norte muchísimo mejor. Pero ojo, no confundir el score de calcio coronario con una angiotomografía de coronaria. El score de calcio estratifica y reestratifica riesgo cardiovascular en pacientes asintomáticos. El score de calcio no sirve para decir que un paciente tiene obstrucción o no de una arteria coronaria, o coger y mandarle inmediatamente a hacer un cateterismo cardíaco. ¿Sí? Para eso es ya la inyección con contraste, que es pues un tema ya para otra charla completamente distinta. Definitivo, Giovanni, ya quisiéramos llegar a los 80 años y tener un riesgo, un score de calcio de cero. Sería ahí. Hay esos pacientes, hay. Por eso digo que es bastante interesante, porque solemos tener muchas sorpresas. Sí, y nada más completar que esta la indicación del score de calcio en la nueva guía de riesgo o de estratificación de riesgo es una indicación 2A. Entonces, 2A. Exacto. Entonces, el score de calcio no es tampoco para todos los pacientes, ¿no? Bueno, pues Giovanni, no. Nuevamente... De hecho, ahorita el score de calcio está con indicación 2A y el análisis, por ejemplo, de relación íntimo-medio carótida está como 2B. Es decir, tenemos un grado de indicación inclusive un poco mejor del score de calcio coronario. Claro que siempre tendremos que ver la disponibilidad en cada centro, ¿no? O sea, a lo mejor usted está en un subcentro de salud o usted está haciendo la rural, pues... No necesariamente tiene que hacer un score de calcio. Usted puede hacer, por ejemplo, un índice tobillo-brazo y puede ayudar a notar bastante, de una forma bastante interesante, precisamente el manejo de su paciente. Entonces, herramientas hay muchas. Lo que tenemos que ver es, claro, dependiendo la disponibilidad y el tipo de paciente, pues, irlas utilizando. Definitivo. Ok. Pues, Giovanni, muchas gracias por... Hasta luego. Gracias a todos y pues que tengan una buena noche. Adiós.